Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Oiga, hace algunos instantes acaban de entregar tanto el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, como el presidente municipal, Luis Nava, vehículos, uniformes y equipo, elementos de seguridad pública municipal en una inversión sin precedentes, superior a los 74 millones de pesos. Y bueno, para platicar un poco más con respecto a cómo se están fortaleciendo las capacidades de nuestra Policía Municipal Capitalina, hemos invitado a este espacio al secretario de Seguridad Pública Municipal, que es Juan Luis Ferrusca, a quien antes que otra cosa le agradezco por tomarnos esta llamada. Secretario, ¿cómo estás? Hola, Daniel, buenas tardes. Muy bien, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de RR. Igualmente, muchísimas gracias. Oye, pues este tema no ha quedado solamente en el discurso. El presidente municipal ha dicho una y otra vez que no se va a escatimar un solo centavo para proteger la integridad y la seguridad de los queretanos. Así que cuéntanos un poco más de los pormenores de este evento que acabamos de vivir hace algunos instantes, secretario. Claro que sí. Bueno, pues como tú lo has mencionado, el presidente Luis Nava pues ha sido firme en que, no obstante a recortes presupuestales de la Federación, el municipio de Querétaro va a continuar con su plan municipal de seguridad. Y bueno, muestra de ello fue que esta mañana, en presencia de nuestro gobernador Mauricio Curi González, el presidente municipal y bueno, pues invitados especiales, se entregaron vehículos para fortalecer las operaciones de la Policía Municipal de Querétaro. Fueron 13 camionetas pick-up y 13 camionetas SUV, o de estas camionetas cerradas, equipadas totalmente como patrullas. Cuentan con video a bordo, con GPS y todo, evidentemente balizadas, como le denominamos, o pintadas como patrullas. Y bueno, pues con equipo de radiocomunicación. También 23 motocicletas, nos entregaron chalecos de protección balística y bueno, pues uniformes para todos nuestros compañeros de la Policía Municipal de Querétaro, Daniel. Oye, y bien importante remarcar, ¿no? Una policía no solamente bien capacitada, sino bien equipada, creo que le va a rendir mejores frutos, ¿no?, a la sociedad queretana para mantenerla protegida en todo momento, secretario. Sí, fíjate que hacíamos ahí referencia pues a todos nuestros invitados que estuvieron acompañándonos, agradecer el tiempo de todas estas personas que estuvieron ahí, en donde, bueno, pues este beneficio, pues este equipo que se entrega no solamente se limita a nuestras fuerzas del orden, sino que se extiende a cada una de las familias de todas y todos los queretanos que vivimos en esta ciudad. Pues esta renovación pues fortalece las capacidades de la Policía Municipal para la inhibición del delito, para tener presencia, para hacer más eficaz la operación de la Policía Municipal en calle, y que esto lo combinamos con la tecnología. Recordábamos que ya se echaron a andar y tenemos hoy en día más de 6.500 puntos de monitoreo inteligente en la ciudad, cámaras, botones de asistencia ciudadana, que también echamos a andar nuestro programa de prevención, en donde nos ha permitido disminuir la incidencia delictiva de delitos de tipo patrimonial, como concretamente los robos, hasta en un 38% en las colonias en donde lo hemos aplicado de la mano con los ciudadanos, y que también, como tú lo mencionas, va de la mano con una mejor capacitación. Recordar que nuestro presidente Luis Nava puso en marcha y nos ordenó llevar a cabo y subir, como dice nuestro gobernador, al siguiente nivel los estudios que les brindábamos a los policías. Y hoy nuestro Instituto Policial de Estudios Superiores ya brindamos una licenciatura en seguridad pública para los policías. Es decir, esto está de la mano con eslabonado con otras estrategias que llevamos desde el municipio de Querétaro, pues para generar condiciones de tranquilidad en nuestra ciudad, Daniel. Sin duda. Oye, ¿aproximadamente qué número de policías que integran nuestra fuerza capitalina ya cuentan con estos estudios de nivel superior a través de la licenciatura en seguridad pública, secretario? ¿Tendrás el dato? Mira, fíjate que los estudios de tipo superior, como lo refiere la legislación de educación en México, van desde el TCU hasta el doctorado. Uh-huh. Es decir, estudios de técnico superior universitario, licenciatura y maestría, que algunos de mis compañeros de la Policía Municipal han estudiado por su cuenta, y muchos más que lo han hecho aquí en nuestro instituto. Llevamos más del 50% del personal que ya tiene con estudios de tipo superior, Daniel.
Oye, me parece que también es bien importante resaltar que además del equipamiento, la capacitación, donde se ha invertido muchísimo, pues también está la otra parte, la de la prevención social. Por eso se ha metido prácticamente en todas las delegaciones, en diversas colonias del municipio de Querétaro, pues para evitar que desde los círculos más importantes, como es la familia, como son las sociedades que conviven diariamente en esas colonias, en esos espacios, en las manzanas de Querétaro, se pueda evitar que eventualmente alguno de ellos pueda hacerle algún daño a la sociedad en su futuro. Cuéntame un poco también de lo mucho que han hecho ya ustedes en la parte preventiva, secretario. Sí, fíjate que hemos estado trabajando de manera directa en más de 128 colonias y poco más de 300 de manera indirecta, con redes ciudadanas que se han estado creando en los 7 delegaciones del municipio de Querétaro. Y el éxito precisamente que yo comentaba de reducción de delitos de tipo patrimonial, delitos de robo, va precisamente porque la sociedad se organiza, trabaja de la mano con las autoridades, y ese ha sido el éxito de poder generar condiciones de tranquilidad distintas a las que se viven en el resto del país. Y que, bueno, esto ha sido característico, como lo hemos mencionado, de la mano de tecnología, de la mano de mejor y más equipamiento, de mayor y mejor capacitación para nuestro personal. Y bueno, pues también con este programa de prevención Somos Querétaro, Contigo Prevenimos, que nos articulamos con el programa de nuestro gobernador, que denominado Somos Querétaro. Y bueno, pues de esta manera generamos condiciones e impactamos a más ciudadanos cada vez. Oye, y nada más para rematar, por supuesto, de cómo impacta directamente en la vida cotidiana de todos nosotros lo que están haciendo en la Secretaría, la última encuesta nacional de seguridad pública urbana que demuestra los sentimientos, la percepción de los habitantes encuestados hoy en día, pues demuestra que en Querétaro cada vez son más las personas que se sienten en una ciudad segura, secretario. Sí, fíjate que el INEGI en su última encuesta que realizó señaló que generamos una percepción positiva, es decir, que se genera percepción de seguridad e impactamos en 5.7 puntos y nos posicionó del lugar 22 al lugar 16, es decir, avanzamos en este tema. Y bueno, pues esto lo dice el INEGI, no lo decimos nosotros, es las encuestas y los estudios que realizan las autoridades federales, y que todo esto ha sido, insisto, gracias a los esfuerzos conjuntos entre la ciudadanía y la Secretaría de Seguridad Pública, además pues de todas las dependencias municipales que participan en el programa de prevención Somos Querétaro, Contigo Prevenimos. Secretario, como siempre, te agradezco por estos minutos para RR Noticias. Si nos permites, vamos a seguir en contacto permanente para hablar de los muchos temas que hay alrededor de la dependencia que encabezas. Claro, muchas gracias a ti, gracias por el espacio y un saludo a todo el auditorio. Seguimos pendientes. Muchas gracias a Juan Luis Ferrusca, el secretario de Seguridad Pública Capitalina. RR Noticias.